Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Motorola. Es el Moto G3. El modelo en específico es el XT1543, como lo aprecian aquí en la etiqueta. Para hacerlo, con teléfono totalmente apagado, vamos a poner su tapita y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida el botón de encendido. Aquí ya podemos soltar los botones y de inmediato nos va a aparecer este menú oculto. Para movernos en las diferentes opciones vamos a usar los botones de subir y bajar volumen de esta forma. Pero aquí nos va a interesar una opción que se llama modo recovery. Vamos a buscarla. Recovery mode, así se llama. Y para entrar a dicha opción vamos a oprimir el botón de encendido. Aquí nos va a aparecer un robot acostado. Y para que nos aparezca el menú que vamos a ocupar, vamos a oprimir el botón por un segundo, el botón de encendido sin soltar. Y rápidamente vamos a oprimir el botón o tecla de subir volumen. A ver, vamos a intentarle hasta que así. Ya nos apareció. Con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la opción llamada Wi-Fi Data Factory Reset y vamos a oprimir botón de encendido. Aquí nos vamos a desplazar a la tercera opción, a la que se llama User Data, y vamos a confirmar el borrado con el botón de encendido. Y como ven, comenzará el formato. Este proceso aquí va a demorar un momento, no se precipiten. Una vez que finalice, nos va a volver a aparecer este menú. Esta vez nos vamos a desplazar a la opción llamada Wi-Fi Cache Partition y vamos a oprimir o a tocar el botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y encendido. Y como ven, también ya se ha borrado. Y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido. Y listo, gente. De esta forma se hace el hard reset en este teléfono marca Motorola Moto G3. Bueno, gente, si les fue de utilidad este video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.